Hola, bienvenidos al stream. Es un poco raro para mí esto de hacerlo en castellano, pero esta ocasión lo merecía y me hace ilusión. Entonces, pues eso. Hoy vamos a hablar, en principio, de la Semana Santa sevillana y cosas relativas a diferentes festividades de Sevilla. Y eso. Aprovechándolo, también quería contar que, esperando que haya gente del País Vasco alrededores que vea esto, que se han creado unas cuentas de Twitter y de Instagram, creo, que se llaman Chirigoteroak, que si os gusta el Carnaval de Cádiz y sois del País Vasco, pues os pueden servir para enteraros de las actuaciones que haya por la zona y eso, y ese tipo de cosas. Entonces, hoy viene Cande a hablar de la Semana Santa sevillana y eso, y ahora pasamos con ella y a ver qué da de sí la charla. La verdad que tengo que decirlo, yo no tengo ni idea, o sea, ella es la que sabe. Yo estoy aquí para escuchar y aprender, básicamente, y eso. Ya veremos, a ver qué pasa. Hola, Cande. Hola. No sé, si quieres, preséntate. Bueno, soy Candela, de Sevilla, de La Macarena, y nada, estoy aquí para que me preguntes lo que quieras. Yo soy aficionada, ¿eh? Yo no soy, digamos, profesional, pero bueno, me gusta mucho lo que es la Semana Santa, sobre todo. Para mí como más una fiesta popular que como religiosa. Sí, justo te iba a comentar eso porque me parecía un tema interesante para empezar, que pese a tener un trasfondo religioso, o sea, va más allá de la religión, ¿no? Es parte de la ciudad prácticamente y de las relaciones sociales y es súper extenso, ¿no? Sí, aquí digamos que Sevilla se puede decir que está vertebrada por las hermandades, ¿vale? Las hermandades o cofradías y la vida social. La vida social está vertebrada por las cofradías, sí. Para todo, tanto en un nivel de la más alta sociedad, digamos, como incluso en las clases populares. Porque las hermandades, digamos que toda lo que es la solidaridad o caridad, como lo quieras llamar, en este caso sería más caridad, sí, es cierto, pero se gestiona a través de las hermandades. Aquí funciona cualquier hermandad de barrio, tiene una bolsa de caridad que se llama, entonces, y yo sé personalmente, o sea, que no es algo que se dice, sino que yo lo he visto, las hermandades ayudan a muchísima gente. Y no solo ahora que puede decir que están las cosas mal, no, no. Y cuando la cosa iba muy bien, seguía habiendo gente que lo pasaba muy mal y ayudaban a muchísima gente. Entonces eso hace que las hermandades sean parte de la vida de la ciudad. Y, o sea, para alguien que no tiene ni idea, ¿qué es una...? O sea, has dicho las cosas que hacen, pero ¿qué es una hermandad? ¿Y cuántas hermandades hay? A ver, es que es complicado de explicar. A ver, una hermandad son un grupo, ¿no? En este caso, de cristianos, ¿no? De hermanos que se agrupan, como sería como una agrupación o una asociación cristiana. Antiguamente, muchas eran por gremios, se hacían de gremios y de hecho aún hoy en día se siguen manteniendo los nombres de esos gremios. Hay una cofradía o hermandad que se le conoce como los panaderos,
Obviamente era porque era de los que hacían el pan en su día. Hay otra que es una muy antigua también, que se llama Los Negritos, y era porque Sevilla, al ser una ciudad portuaria, ten en cuenta que aquí venía todo el comercio con América y todo eso, aquí había gente de todas las religiones, de todos los sitios y de todas las razas. Entonces, la gente de color, los negros, quisieron hacer su propia hermandad y se sigue llamando así. Justo a Eles nos ha dicho que hola guapis, os como la cara. Va de vuelta, va de vuelta. Me has hablado muchas veces de, o sea, por ejemplo, hay, a ver, o sea, ¿cómo, hoy en día, cómo se hace uno de una hermandad? Quiero decir, ¿cómo se Te crea apuntas, el digamos. vínculo o qué? Quiero decir, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo Lo funciona más eso? normal, lo más habitual, digamos, viene por familia. Aquí la Semana Santa es mucho, tiene que ver mucho, lo digo personalmente, pero es que puedo decir que prácticamente el 90% de la gente lo ve así. Es tu infancia, porque son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, los que te han llevado de pequeño a ver las cofradías de tu barrio, o las del centro, o las que, bueno, las que a cada uno le guste, ¿no? Lo normal es que a ti te gusten más las de tu barrio. Aunque tú ahora vivas en otro sitio, pero tu barrio sigue siendo tu barrio de la infancia. Entonces, es muy habitual que cuando nace un niño o una niña, sus padres o sus abuelos sean hermanos de una hermandad, entonces lo apunten. Aquí es muy normal que te apunten a Sevilla o al Betis y a tu cofradía, a tu hermandad. Es que es como una parte, como por tradición. Entonces, tú eres pues de la que has sido siempre, a la que te han llevado siempre. Pero bueno, también tú puedes venir y hay gente que le gusta porque lo ve en la tele o porque ahora ya, pues como todo, ¿no? Ahora ya todo se ha globalizado, entonces viene gente de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo, es que yo trabajaba en un hotel en el centro y en una salida extraordinaria de la Macarena, a mí me vino una chica de Corea que había venido única y exclusivamente a España para ver la Macarena en la salida extraordinaria, porque ella era católica. Entonces ella venía a ver a la Macarena. Joder. ¿Vale? O sea que, y si digamos que si tú vienes así y tú quieres ser hermano de una hermandad, solo tienes que ir a la casa de la hermandad o a la hermandad, preguntar, y lo que te piden es la partida de bautismo y que te presenten dos hermanos. Digamos, dos hermanos que ya sean, obviamente que sean hermanos, te tienen que presentar, digamos, para que tú seas como dar fe de que tú eres un buen cristiano. Pero bueno, O eso sea, es la que como teoría. que con tener el respaldo de la comunidad, por así decirlo, Sí. ¿no? O sea, en una pequeña cantidad, pero respaldo de la comunidad al fin y al cabo. Sí. Pero bueno, eso es la teoría. Tú vas a cualquier hermandad y, por ejemplo, ¿no? No, lo normal es que tengan una tienda de recuerdos, por ejemplo, las grandes normalmente, ¿no? Y varios que estén en la tienda de hermanos te firman el documento y ya está, no hay problema. ¿Vale? A ver, es que tienes que pagar una cuota. Tú pagas una cuota mensual o anual, dependiendo de la hermandad que sea. Y luego ya, no todos los hermanos salen en lo que es la cofradía. La cofradía, la hermandad, digamos, es la asociación, ¿vale? Y la cofradía es el cortejo que sale en procesión en Semana Santa. Vale. Aunque hay veces que se usan, vamos, yo por ejemplo, yo lo uso indistintamente, pero por acotar un poco los términos sería eso.
no todos los hermanos salen en procesión. ¿Vale? A la... Y eso es, quiero decir, es una forma de premiar o algo así, salir en... O sea, quiero decir, porque se supone que es... Normalmente, claro, a ver, no todo el mundo quiere salir, tampoco son muchas horas en la calle. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, la Macarena, que es una de las más famosas, ¿no? La Macarena son 16.000 hermanos y ya te digo que son gente de todo el mundo. Entonces, y salen, y es la que más nazarenos lleva, sale 3.500 nazarenos. Esos son muchos nazarenos, muchos. Porque el cortejo no son solo nazarenos. Están las cuadrillas de costaleros, que son los que llevan el paso, que cada paso, en este caso son dos, y cada paso tiene que llevar al menos dos cuadrillas para hacer, o sea, intercambio. El sistema, ¿cómo es? ¿Primero va el paso con los costaleros? Primero va... Van... ¿Los nazarenos? No, primero va una cruz de guía. Vale. ¿Vale? Primero va una cruz de guía y ahora van un número de tramos de nazarenos. Dependiendo de lo grande que sea el cortejo, cuanto más nazareno, más tramos. Okay. Digamos que van mitad y mitad. Si van dos pasos, son mitad y mitad, se dividen, ¿no? Y... cuanta más antigüedad tú tengas como hermano, más cerca vas de los pasos. Mal, yo mal. Tengo un amigo de mis padres, que él lleva siendo hermano de la Macarena toda la vida. Él me lo dice, que si él quisiera, de broma, ¿no? Yo si quisiera, me puedo montar en el paso con la Virgen, de la cantidad de años que lleva de hermano. ¿Vale? Entonces tú puedes un poco, y también puedes elegir si quieres ir. Normalmente son dos pasos, y suele ser el paso de Jesús, de Cristo, y el paso de la Virgen. ¿Vale? Te digo, yo te hablo cómo llamamos aquí en Sevilla, ¿eh? En otros sitios se llaman de otra manera. En Málaga, por ejemplo, no son pasos, son tronos. Pero cambia un poco y cambia la iconografía. Por ejemplo, en Sevilla las vírgenes van bajo palio, entonces el paso de virgen se conoce como el palio. El palio es la tela de que es como el techo, ¿vale? Como un techo de tela, por hablar de una manera que se pueda entender. Y luego en los pasos de Cristo hay varios tipos. El que va un Jesús crucificado, el que va un Jesús nazareno, que es el que va con la cruz andando, ¿no? Y luego los que van muchas figuras, que se llaman misterio. ¿Vale? A mí mis favoritos son esos, los misterios, porque son muchas figuras, muy grandes. Has dicho lo de los palios y me acuerdo, pero es que no me acuerdo, es que para quienes no nos conozcan o lo que sea, hemos hablado bastantes veces de este tema y me acuerdo que me dijiste algo del palio, pero no me acuerdo ahora mismo qué, como que algo de que era un honor, es que no recuerdo a muy ver, bien cómo era el tema. A ver, bajo palio solo puede ir Dios. Ah, vale, eso. Sí, porque era, es un signo. Es un signo de respeto y solo puede ir la divinidad, digamos, ¿vale? Pero entonces las vírgenes no pueden ir bajo palio porque María no deja de ser una humana, aunque sea la madre de Dios, no deja de ser una persona. Entonces ella no podría ir, Sevilla, como hemos hablado antes, era la puerta a América. Durante mucho tiempo fue la puerta a América. Entonces, y de hecho, desde aquí salían muchos barcos y se considera que desde la diócesis de Sevilla de aquel entonces, estamos hablando de que entonces era Sevilla, Huelva y Cádiz,
¿vale? Era la que cristianizó América. Y si tú te fijas, las advocaciones con más fieles en América Latina, sobre todo, son las vírgenes. Tú piensas en la Guadalupe, ¿sabes? Son más devotos de la imagen de una virgen que de un Cristo. Fue por eso. De hecho, Sevilla es la única ciudad del mundo que tiene en su título Ciudad Mariana. Y se le concedió también por eso. Entonces, el Papa emitió una bula que permitía en la diócesis de Sevilla, de aquel entonces, que vuelvo a decir, es Sevilla, Huelva, Cádiz y América, las vírgenes podían ir bajo palio. ¿Vale? Y aquí solo va la Virgen bajo palio. No va nadie más bajo palio. Es curioso, es curioso. Y cuando digo nadie más, me refiero a ni el jefe del Estado que quería ir, cuando quería ir Franco, aquí nunca se le dejó. Aquí nunca fue bajo palio. Es que me hace mucha gracia, bueno, tú ya lo sabes, pero me hace mucha gracia la firmeza con que se defienden las tradiciones sevillanas ante quien sea. O sea, eso me hace mucha gracia. Es algo que me llama mucho la atención de la Semana Santa y, ¿no?, la fuerza de la identificación de la gente con esa simbología, con esas tradiciones, al punto de que no importa nada quién esté delante, que tú vas con lo tuyo, ¿sabes? Eso es muy guay. A mí me gusta mucho. De hecho, hoy hemos estado hablando de... ¿no? Por ejemplo, quiero decir, igual es un es interesante esto. Hoy hemos estado hablando de un señor que ha muerto. Sí, el arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Amigo Vallejo, ha muerto hoy. Y me enteré antes cuando estaba hablando contigo, por eso te lo comenté. Sí, él es el responsable, de verdad, o sea, él es el responsable, y así se le reconoce, de que la igualdad haya llegado a las hermandades de Sevilla. Sin ese hombre, probablemente no... las hermanas no hubiéramos tenido los mismos derechos que los hermanos, que no queremos más, solo queríamos los mismos. Aquí costó mucho que salieran... A ver, aquí siempre han salido las mujeres, pero no oficialmente. Entonces, pero las mujeres siempre han sido parte... o así, sí. O ocultas. Claro, al final tú te pones una túnica de nazareno y un capirote y no se te ve. Entonces aquí siempre han salido, y luego como lo que se conoce los cangrejeros o las cangrejeras, que son las personas que van detrás de los pasos, ¿vale? Tú eso te puedes poner tú si tú quieres, no hay problema. ¿Cómo son los cangrejeros o las cangrejeras? Pues detrás del paso normalmente va la banda de música, pero hay un hueco para que se pueda manejar el paso y tal. No, la banda no va justo detrás. Ah, vale, sí, vale. Claro. Entonces, detrás, tú estás viendo pasar la cofradía y tú te metes detrás del paso. Y ahí casi todos los pasos llevan gente. Pero hay algunos, como la Macarena, que pueden llevar ahí media ciudad. Sí, pero porque pueden ser 100 personas ahí metidas detrás, sin problema. Un poco incordio. Yo alguna vez lo he hecho. Es un poco... Porque, a ver, eso sí que no va con orden ni nada. Entonces eso es un poco... El caos, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí dentro de lo que cabe, nosotros, una bulla sevillana, aunque no lo parezca, tiene su orden. A ver, si no, ¿en qué otro sitio habría pasado lo que ha pasado varias... madrugada y no había ni una avalancha ni nada que lamentar grave? ¿Por qué? Sí, porque aquí se tiene un orden, aunque no lo parezca.
Que el gentío que mueven estas cosas es enorme. Sí, sí. Sí, aquí se puede juntar en el centro. A ver, también tenemos el centro histórico más grande de Europa después de Edimburgo, ¿vale? O sea que es grande. Pero aún así son calles muy estrechas. Avenidas por el centro hay bastante pocas. Entonces, es una cuestión de seguridad. Y cada vez hay más hermandades y cada vez hay más gente. Y aquí se puede juntar perfectamente 1 millón de personas en el centro. Y Sevilla no tiene ese número de habitantes. Nosotros somos, creo que 700.000. Que aquí se junta más gente de la que vive. Eso tiene que ser impresionante. Y además... Dime. No, digo que aquí, por ejemplo, una de las cosas... Aquí se llevan meses el FECOP, que le llaman, que es el... que son las hermandades, el Consejo de Hermandades y Cofradías, junto con el Ayuntamiento, la Policía, Protección Civil, porque es que eso hay que organizarlo de una manera que no, para que no haya problemas de... Y hay problemas de atascos, por ejemplo, y de atascos de personas y de cofradías, que tiene que... que es una cuestión ya de seguridad, ¿sabes? De organización ciudadana. Porque antes hemos estado hablando de que es una movida bastante transversal, ¿no? O sea, que no es un sector pequeño de la gente, o sea, como que llama a toda la ciudad prácticamente. Sí. Y a quien no le gusta, a ver, el lunes, martes y miércoles se trabaja, entonces pues no te queda más remedio, pero a quien no le gusta, se va. Porque yo entiendo que es un engorro, porque se paraliza la ciudad entera. Y se hacen cortes de tráfico y en el centro esos días, por ejemplo, se cierra, por ponerte un ejemplo muy básico, el Corte Inglés se cierra a las 3 de la tarde. Porque está en el centro, que está justo en el centro donde pasa todo. Entonces eso se cierra todo. Tú por la mañana sí funciona, porque digamos que por la mañana no hay nada, pero a partir de mediodía sí. Vamos, no hay nada. Las hermandades salen de su... las que vienen de muy lejos, sí salen por la mañana. Pero claro, vienen de muy lejos y tienen que llegar hasta el centro andando. Porque aquí todo se va andando. Aquí los pasos se llevan... aquí se llaman costaleros porque se llevan en el costal. Entonces se carga, digamos, eso tienen como unos travesaños y se llevan aquí. Y eso pesa, no sé, pues imagínate, 1.000 kilos, 2.000 kilos. Y lo llevan, o sea, como, 30 está, hombres. Está como muy, creo yo, ¿eh? Bueno, imagino, sí, imagino que es la cultura cristiana en sí, que como el castigo, el dolor y el sufrimiento como muy dentro, ¿no? De todo esto. A ver, no deja de ser una penitencia, tú haces una penitencia, tú vas en penitencia a la catedral, digamos las oficiales, que son las que salen desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, porque hay otras cofradías que salen antes. Pero esas son más pequeñas o salen de muy lejos y entonces todavía, digamos, no le han dado sitio para que vayan a la catedral durante la Semana Santa en sí. Entonces, mira, una de las más importantes que no salen sale el Viernes de Dolores de Pino Montano. Esa es muy bonita y esa tiene mucha... Y yo, aquí entre tú y yo, será de las siguientes, de las próximas que le permitan ir a la catedral, será esa y Torreblanca. Y sucede mucho, o sea, sucede con relativa frecuencia que entren nuevas agrupaciones, iba a decir, se conviertan oficiales. A ver, no mucho,
porque cada vez hay menos sitios. Vale. ¿Sabes? Cada vez hay menos sitios, pero mira, la última fue el Carmen Doloroso y yo creo que fue en la década de los 2000, no te puedo decir en qué año exactamente, pero fue en el fue en los 2000 y tirando a para, o sea, más cerca de 2010, más cerca de 2010 que del 2000. Y otra anterior fue San Pablo, que esa también viene de muy lejos, porque el Carmen Doloroso sale del centro, esa es cortita. Pero la otra sí, y también no hace tanto tiempo, ¿eh? ¿Y ha sucedido alguna vez, por curiosidad, ha sucedido alguna vez lo contrario? Que una... bueno, yo voy a decir agrupación porque me salía más natural. Que una agrupación deje de existir o que de oficial se convierta a no, quiero decir, a ver, ¿sucede alguna vez? Eso el sentimiento de adhesión se supone que es muy alto, entonces entiendo que no, pero yo qué sé, igual ha pasado alguna manera, ahora ya no, ahora no, eso sí hay muchas hermandades a lo largo de su historia, si se han agrupado, se han juntado con otras, se han cambiado de sitio, ¿vale? A lo mejor, no sé, la Macarena no surgió tal y como está ahora, ¿sabes? Pero te hablo de... Es que, claro, la primera hermandad es el Silencio, que es de 1300 y algo, o sea que... Entonces, claro, a lo largo de los siglos han cambiado, pero no... Pero ya, digamos, tal y como está organizada ahora, al menos que yo sepa, no. Lo que sí han cambiado a lo mejor es de iglesia en la que es su sede. ¿Y eso, y eso cómo pasa? Pues o sea, mira... Se supone que tú, o sea, se supone que muchas, bueno, no, claro, no todas, pero se supone que muchas son locales o muchas son como que... Que están arraigadas, sí. Algo, ¿no? A ver, por ejemplo, te hablo, mira, una que sé, Los Gitanos. La Hermandad de los Gitanos, esa salía de San Román, que es una de las iglesias más antiguas que hay aquí en Sevilla, ¿vale? Se ha salido toda la vida ahí, pero básicamente la duquesa de Alba, que era hermana de esa hermandad, le pagó el templo y construyeron una iglesia nueva, muy cerca de donde estaba la antigua, y entonces tiene, digamos, ahora es ya no es una iglesia en la que están, es que es su iglesia, esa iglesia es de la hermandad. Ese templo es de la hermandad. Y durante muchos años también, aquí se conoce como la de los caballos, ¿vale? Porque antes había el paso tenía muchos caballos. Esa salía de Santa Catalina y Santa Catalina es una iglesia que se ha llevado prácticamente en ruina y en obras, no sé, pues a lo mejor se han llevado 20 años. Pues no ha salido de ahí. Y este año es el creo que es el primer año que ha vuelto a salir ahí, de ahí. ¿Sabes? Por distintos motivos, o porque la iglesia estaba en obra, o porque le han hecho una iglesia propia, ese tipo de cosas. Lo de la iglesia propia es algo bastante poco habitual, ¿no? Imagino. O sea, quiero decir, habrá una. Bueno, no, hay más de una, pero bueno, sí. Pero no es normal. Las iglesias tienen las imágenes y eso lo pueden hacer hermandades con mucho... Sí, sí, con mucha pasta. Sí, con mucho dinero. Es una hermandad de barrio, no lo puede hacer.
Claro que también es que las hermandades de barrio son distintas. Las hermandades de barrio al final las mantiene la gente del barrio. Entonces tampoco te la puedes llevar de la iglesia del barrio. Claro, o sea, habrá una diferencia, imagino, entre las que más gente mueven, como las más populares, y como otras que están mucho más arraigadas, igual más pequeñas, pero muy arraigadas a su entorno físico más cercano, ¿no? Por así decirlo. Sí. Más pequeña quizás en patrimonio o en dinero, pero no te creas que tanto en lo que se llama aquí, les gusta llamar mucho, son el patrimonio humano. En los barrios se mueve mucho, ¿eh? Yo sé que a ti te gusta mucho la del cerro, que es la del vídeo famoso. Esa mueve muchísima gente, muchísima, muchísima. A lo mejor no, obviamente no tiene la capacidad económica que puede tener una Macarena, un gran poder, pero tiene, pero esa gente se mueve muchísima gente. Y a ver, recuerdo una cosa que, a ver, hay una cosa que sé que quiero que cuentes, pero no recuerdo muy bien cómo era el contexto. Y era la descentralización. De las, o sea, quiero decir, la de llevar las joder, me sale, es que me sale de todo terminología no indicada. Cuando lo quisieron llevar a Madrid. Sí, vale. Sí, quiero que cuentes eso. O sea, eso. Sí. Eso. A ver, ¿te lo cuento entero? Sí, ¿todo? Sí, ¿O solo? Tú cuenta. Vale, mira. A ver, eso pasó, lo que hemos estado hablando antes del hombre que ha muerto hoy. Ese hombre se llevó de arzobispo aquí 27 años. Y él entendió, él para ser castellano, y un hombre muy serio, porque yo a ese hombre lo he llegado a conocer en persona. Él era muy serio, ¿no? Pero él entendió muy bien la idiosincrasia sevillana de las hermandades de la Semana Santa. Y él se dio cuenta que, aunque esto, claro, él lo veía como organizaciones cristianas, ¿no? Como lo que son, pero él veía que eso iba más allá y que era algo de la familia, algo familiar, que se pasa de padres a hijos y de abuelos a nietos. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Que va más allá de la religión. Claro. Entonces, de hecho, yo tengo amigos que son ateos y les encanta. A mí, yo obviamente, claro que no dejo de ver la parte cristiana, pero yo lo veo. Yo estudié por mi carrera, yo hice, mi especialidad era el patrimonio. Entonces, yo para mí, a mí me emociona mucho pensar que yo veo una cosa que veían hace 300 años, prácticamente igual. La Hermandad del Silencio, el paso, por ejemplo, lleva una banda, no es una banda de música como llevan otras, pero creo que es un cuarteto de viento, y le tocan lo que se conoce como las saetillas del silencio, y son unas partituras que encontró la hermandad en su archivo, y son unas partituras de, no sé si del siglo XVII, o sea, son antiquísimas, y es muy rara, no es como pueden ser las otras marchas que tú escuchas en otras bandas, ¿no? Porque claro, es música barroca. Entonces, a mí me impresiona mucho eso, es que el Gran Poder, por ejemplo, la escultura es de 1620. Es como si sacáramos, no sé, a David de Miguel Ángel para que lo viera todo el mundo, porque no se nos puede olvidar que en realidad lo que se sacaba las imágenes, porque antiguamente la gente no sabía leer, y entonces tú le explicabas la Biblia a través de las imágenes. Entonces, como si yo quiero hablar de lo que sea y saco los cuadros para enseñárselo a la gente. Que al final es eso, la finalidad
bueno, de las cofradías o de lo que se entiende como las figuras, igual que, bueno, los cuadros o cuando se construyen las catedrales con las imágenes y todo eso, no, la finalidad era enseñarle a la gente lo que fuera, en este caso la Biblia. Bueno, pues lo que me enrollo, ¿vale? Lo que te contaba de este hombre. No, tengo que decir que a mí me encanta que, o sea, cuando estás súper a gusto hablando de cosas que te entusiasman, a mí me encanta, así que enróllate, enróllate. Bueno, sí, tranquila. Pues lo de este hombre, él entendió muy bien, ¿vale? Entonces él a nosotros nos dio mucha pena cuando llegó la hora y se tuvo que ir. Porque lo jubilaron. Él era un hombre progresista, él era franciscano, entonces él era un hombre progresista y él entendía la iglesia, a ver, dentro de lo que cabe, pero como una mente más abierta. Cuando él incluso fue... Se dijo que era, pues, que era incluso un posible papa después de Juan Pablo II. Pero bueno, porque él era cardenal y entonces él pudo estar allí y él votó. Y se dijo incluso que a él lo habían votado como papa. Pero bueno, no sacó los suficientes votos, entonces él no fue papa. Salió Benedicto XVI, que era un hombre mucho más tradicional, por llamarlo finamente. Y claro, él en las cúpulas de las iglesias de cada país, él puso a la gente más rancia, como fue Rocco Varela. Cuando este hombre llegó a la edad de jubilarse, que es los 75, pues, digamos que se le puede pueden hacer, o sea, le pueden pedir que se jubile. O si ellos quieren, pues, si te dejan, pues tú puedes seguir. Pero a él le obligaron, le pidieron que se jubilara. Y entonces nos mandaron a otro que era más rancio. Sí. A ver, porque era la mano derecha de Rocco. Entonces él no entendió. Él no entendía que aquí lo que significa las hermandades y la Semana Santa para la ciudad. Y él, el primer año, ya te he dicho que la hermandad más antigua es la del silencio, ¿vale? Pero además se cree que es la hermandad más antigua que existe en el mundo. Entonces, aquí era tradición que el arzobispo vaya a visitar el jueves por la mañana a todas las hermandades que salen en la madrugada, que son seis: el Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Carvario, la Trianera y los Gitanos. Y entonces lo que contaron es que el hombre había ido a ver las cofradías, a ver las hermandades, a sus iglesias, y llegó la hora de irse a comer y a dormir y la siesta, y se fue y no fue a ver silencio. Y eso fue una afrenta muy grande, porque ¿cómo no vas a ir a ver la más antigua? Es que su nombre es Hermandad Primitiva, o sea, es que literalmente es la primera. Bueno, pues, a él no le pareció importante y no fue. Entonces, eso se lo tomaron muy mal. Eso sentó muy mal. Porque no dejan de ser feos a la ciudad. Y no solo las hermandades, que la gente se lo tomó muy mal. Tú no puedes hacer eso. No tener en cuenta la tradición o la cultura, claro, de la ciudad, ¿no? Claro, es como... Claro, es como, mira, no. Luego también, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? Que llueve y entonces las hermandades no salen. O pueden salir y les llueve por el camino.
Y entonces no llegan a la catedral. O llegan a la catedral y se quedan encerrados en la catedral, o entran en otra iglesia donde les pille. Y entonces tienen que volver. Y más o menos cada hermandad pues puede decidir un poco lo que quiere, ¿no? Cómo quiere volver, qué día quiere volver, si se espera ese día a que llueva menos, o sale otro día por la mañana, o bueno, cuando pueda un poco. No solo dice la hermandad, yo salgo. Tiene que hablarlo eso con Protección Civil, con la policía, le tienen que dar, porque por temas de seguridad, claro. Pero permiso más que nada, porque es que si no es que puede ser peligroso, ¿vale? Para que no se forme una bulla que no se pueda controlar. Bueno, pero y pueden volver como quieran, pueden volver sin música, pueden volver con música, pueden volver como ellos decidan. Hasta ahora, entonces, digamos que había sido así, incluso ahora. Bueno, pues, ese hombre, el nuevo, llegó y dijo que no. Que una vez salían, ya se había acabado la procesión, digamos, lo que es, y que te tenían que volver sin cortejo de nazareno, sin música y sin nada. Y la gente, claro, la gente, pero ¿eso cómo va a ser? Y las hermandades, en concreto una, dijo, se metió, que yo además estaba allí, llovió y se metió en El Salvador, que es como la segunda iglesia después de la catedral, porque le llovió. Y cuando llegó la hora de salir, dijo, yo salgo y salgo con música y con los nazarenos. Ellos le dan permiso a la gente si se quiere ir, ¿vale? No van a tener a los 3.500 nazarenos mojándose. Las hermandades en eso piensan mucho en la gente. Pues ten en cuenta que va mucha gente mayor, mucha gente, muchos niños, gente de todo tipo al final. Sí, claro. Entonces, no. O sea que las hermandades en eso sí dan mucho facilidad, que la gente, bueno, si no quieres, pues te puedes ir a casa y tal. Entonces, pero que la gente que quiera se queda y va a hacer recorrido de vuelta normal. ¿Por qué? Porque ellos salen con música. Porque es que aquí, como se le reza a la Virgen, es con música. Eso de salir sin música y rápido, eso aquí no se, aquí no es. Eso sí que es pasear un muñeco. Aquí no. Aquí se hace como se hace, porque así, y además lo dijeron. No. Aquí se hace así porque nosotros así es como le rezamos a la Virgen. Y así salió. Y nadie, por muy arzobispo que sea, le va a decir a la Macarena que no vuelve con música a su casa. Vamos, y que no se lo digan. ¿Vale? Entonces, y ahora este hombre se dedicó a intentar echarle un pulso a la ciudad. Que eso es una mala idea para ser arzobispo, ¿no? Quiero decir. A ver, en otros sitios a lo mejor funciona. Aquí no. Llegó cuando la visita del Papa, que si no recuerdo mal fue en 2011, de Benedicto XVI, y vino a Madrid. Ese es el... perdón, por el off topic, sí. Pero ¿eso es lo del vídeo del Benedicto que sube palito? Puede ser. Sin más. No sé. Había un vídeo de unas chicas gritando Benedicto XV palito, sin más. Ah, pues sí. Será, porque... Y puede ser que, o sea, al ser en castellano, pues yo qué sé, pero igual no tiene nada que ver. Perdón. ¿Qué será? ¿Sabes? Que tampoco controlo yo eso, no, pero no, que yo, será, sin seguramente. Más, que me gustan los vídeos marcianos y... Pues que seguramente. A ver, a mí me gusta las cofradías y las hermandades. A mí ya muchas cosas de gente cristiana y tal, no, ¿vale? Yo tengo un tope. Yo tengo un tope. Y esas cosas, bueno, a ver, puede que lo vea y me río, pero me río del vídeo y de la persona que sale en el vídeo. Es que entonces, ese vídeo en concreto hizo bastante gracia porque era como, o sea, como
un, o sea, tenían al Papa como un ídolo pop, ¿sabes? Y era como sí, muy marciano porque sí, era sí, el sí. Papa. Y tú al Papa no le ves, además a uno rancio todavía, o sea, no le ves como... Y eso, sin más, llamaba la atención. Por ya, eso. Ya. Pero bueno, que te he cortado, que te he cortado. Nada, nada. Ese hombre vino a Madrid y le hicieron allí un recibimiento y hicieron como un escenario para que diera una misa y todo eso. Y entonces dijeron, vamos a llevar las cofradías para que las vea en Madrid. Y creo que llevaron un poco cofradía de toda España. Y mira, Sevilla, si tú quieres ver las cofradías, pues viene aquí a Sevilla, ¿sabes? Y entonces se empeñó este hombre en que quería llevar cofradías y quiso llevar por las mejores, claro, él quería llevar por las más famosas. Las más prestigiosas. Y las más famosas le dijeron que no. Yo sé, vamos, algunas se escudaron en que tenían que restaurar, que tenían que hacer una restauración de lo que fuera. Otras que no. Otras yo creo que directamente no se los pidió porque le dijeron que no. Y otras sé que se votaron, se hace una junta de hermanos y se vota, ¿no? Creo que en una incluso votaron tres veces, pero cada vez salía el no con más votos. ¿Sabes? Y... bueno, la última, al final llevaron a un paso de una, que era una muy popular, que gustaba mucho, y entre otras cosas, eso fue uno de los motivos por los que la gente cada vez le gusta menos a cofradía. Es que a mí eso y la es llevaron que... a Madrid, pero a la gente no le hizo mucha gracia, porque el comentario generalizado era... el que quiera ver las cofradías de Sevilla, que venga a Sevilla. Ya sea, yo qué sé, el Papa o quien sea. A mí eso es algo que me llama mucho la atención, porque normalmente en este tipo de situaciones las grandes son las bien queda y las pequeñas igual son las que más, ¿no? Las que igual tienen menos que perder, por así decirlo, y dicen, va, te desafío. Pero las grandes normalmente son las que apoyan este tipo de iniciativas. Y me llama mucho la atención que las grandes sean las que digan que no. O sea, es una movida súper guay. O sea, me gusta mucho. Pero que dicen que no para todo. Quiero decir, para eso que te puede parecer bien. O no. Para... cuando dijeron que tenían que salir que nazarenas tenían que salir, que las hermanas, si querían salir de nazareno, tenían el mismo derecho que los hermanos. Las grandes también dijeron que no. Y las que más y las que más tardaron en salir mujeres fueron las grandes. ¿Y eso, ese proceso cómo se dio? De adaptación a eso. Es que no sé si decirle norma o cómo decirle, pero a ver, ¿cómo se dio ese proceso? A ver, no es que estuviera prohibido, ¿vale? Porque yo creo que la primera, te hablo de memoria, ¿vale? Pero la primera diría que fue los Javieres, que es una del Martes Santo, y es... oficial, que salieran hermanas oficialmente en los años 80. Pero no sé si en el 83 o en el 84. ¿O fue sí, algo en esa, de hecho, esa fue la primera también que tuvo una hermana mayor. Digamos, el jefe de la hermandad es el hermano mayor. Pues esa en el 2012 tuvo una hermana mayor. ¿Vale? Entonces, y yo recuerdo, cuando yo era pequeña, yo recuerdo que muchas salían mujeres. Yo, por ejemplo, yo salí en una
Pero a mí, por ¿Cuál? ejemplo, pero no aquí en Sevilla, en Dos Hermanas, en Pasión de Dos Hermanas. Y a mí, por ejemplo, y esa es muy pequeñita y muy nueva. Y sin embargo, a mí las normas de esa hermandad era que las niñas podían salir, pero a partir de los 12 años. Porque no podía salir de cuando eras pequeña, no lo sé. Pero bueno, ya Y está. los chicos podían salir. Sí, desde niños. Sí. Desde niños. Quizás la única explicación que yo le doy, pero porque yo me lo imagino. Interpretación tuya, interpretación Sí, tuya. quizás porque cuando los niños son más pequeños, no salen de Nazareno, sino que salen de monaguillo, que básicamente es como con una túnica, con una ropa especial, pero sin la cara tapada. Entonces, digamos que para que no se viera, ¿sabes? Pero bueno, ya está. Que eso es lo que yo me he hecho una idea, pero que Sí. no quiere decir que sea así. Luego, pero yo en muchas cofradías yo tengo recuerdos de haber visto siempre, además se nota, aunque vayan tapadas, se nota, por ejemplo, en las manos, aunque lleven guantes, en las manos y en los pies, se nota cuando es una mujer o cuando es un hombre nazareno. ¿Vale? A lo mejor no te das cuenta de, o por ejemplo, una cosa tan tonta como la cola. La coleta, porque el capirote lleva aquí y entonces la coleta la llevas aquí y se nota Claro. el bulto del pelo. Que bueno, que también puede ser un chico con el pelo largo, sí, pero bueno, suele haber menos. ¿Vale? Al final son detalles que te terminas dando cuenta, pero a final de los 90, es que no recuerdo el año, no sé, en el 98 o por ahí. El arzobispo, el señor que se ha muerto hoy, él escribió una norma que las hermandades tenían que, eso de que las hermanas no tuvieran los mismos derechos que los hermanos, eso no podía ser. Él siempre contó que fue porque él estaba en una comida de una hermandad y que hablando con varios hermanos, supongo que de la Junta de Gobierno, que son los hermanos mayores y esas cosas. Al final no va a ir con cualquier hermano que no es nadie. Bueno, que este hombre, yo lo he visto hasta en manifestaciones, de la ciudad, que este hombre era muy, él era muy cercano con la gente. No, él, no sé, él siempre fue un hombre muy accesible y tal, ¿no? No era un. Y era muy alto, ¿vale? Imponía mucho, iba siempre muy derecho, pero con lo serio y todo que era, sin embargo, era un hombre muy, muy cercano a la gente, que no era raro verlo por la calle y tal. Entonces él siempre contó que él era. Que bueno, que estaba hablando con la gente y que unos estaban muy contentos y muy orgullosos de que. Porque la tradición de su familia podía seguir en la cofradía y había otro hombre que contaba que, claro, que estaba él con su pena de que solo había, que había tenido una hija o que solo tenía hija y no podía. Y él llegó a la conclusión de que eso no podía ser. De que porque ese padre no podía tener la ilusión de que su hija siguiera con su tradición de su familia y porque esa niña no iba a poder seguir la tradición de su padre. Y él se empeñó en eso y escribió las normas para que, y conté con eso hasta las últimas en salir mujeres fueron en 2011. O sea, fíjate la de años que costó. Sí. Porque seguían diciendo que no, aunque el arzobispo, que además era cardenal de Roma, él, que no, Cardenales son los que eligen al Papa. sí, a él lo nombraron cardenal y él fue cardenal. De hecho, yo recuerdo, esto no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero yo me acuerdo, que
cuando murió Juan Pablo II y tuvieron que viajar allí al Vaticano para elegir, que se eligió a Benedicto XVI, yo recuerdo que se decía, como este hombre era franciscano y no le gustaba nada eso de ir con las ropas del cardenal y todo eso, se llegó a decir que iba a ir vestido de fraile al cónclave. Al final no, al final fue vestido de cardenal, pero durante un tiempo se llegó a decir que iba a ir vestido de franciscano. Nada. ¿Por qué me acuerdo de esas cosas? Pues mira, no lo sé. Porque soy así. Está bien, está bien. A ver, yo me he acordado de Benedicto que sube palito. O sea, quiero decir, lo tuyo es como... se tiene que estar más orgulloso de que te acuerdes de las cosas que te acuerdas tú de las que me acuerdo yo. Pero bueno, bueno. La vida es lo que hay. Es que me estaba acordando, pero me dijiste que sabes menos de eso. Me estaba acordando que no hemos hablado nada de lo de las... Pero igual eso más tarde, no sé. Lo de las fiestas... ¿Cómo era? Fiestas... Las fiestas de la primavera... Eso, a ver, el ayuntamiento nombra, digamos, las fiestas de la primavera en Sevilla son la Semana Santa y las ferias. Ya ha pasado la primera y ahora la semana que viene es la siguiente, la feria. Yo lo que pasa es que de la feria me gusta menos que la Semana Santa, entonces sé un poquito menos. Sí sé que empezó como una feria de ganado y la empezaron un vasco y un catalán. Sí, eso me contaste el otro día y me llamó mucho la atención. Sí. Que empezara como una feria de ganado que... Sí. Sí, sí, sí. Eso, pues, como son las ferias de ganado, para vender y comprar. Sí. ¿Vale? Entonces, pero claro, allí pues también se celebraba en lo que es hoy en día el Prado de San Sebastián, que está al lado de la Plaza de España, que está al lado del centro. Era aquello pequeñito, ¿sabes? No es un parque muy grande, entonces, claro, era más pequeño. Pero hasta no hace tanto tiempo mis padres han conocido la feria allí. Y ya se cambió a un recinto mucho más grande. Una feria de ganado tampoco tendrá que, o sea, tampoco moverá muchísima gente, creo yo. O sea, quiero decir que en un sitio pequeño se puede hacer una feria de ganado. Claro, pero ten en cuenta que allí se ponía la gente también a cantar, a comer, a bailar. Y claro que yo, por lo visto, claro, dije, ya llegó un punto que dijeron, mira, esto que es para cantar y para bailar, esto no se puede aquí, está con las bestias aquí. y vamos a ver, al final se quedó lo verdaderamente importante, que era comer y beber y bailar. Y nada, yo sé que... Sí. Dime. No, eso, y que ya se cambió. Yo nunca, o sea, yo siempre la he conocido en el mismo sitio. Se cambió a lo que es hoy en día el recinto ferial, que el resto del año es un solar de albero. Y nada, está allí. Está en la ciudad. Además, está al lado del barrio más pijo de toda la ciudad. Tope. Sí. Y me hablaste de que estuvimos hablando de, claro, es que esto tiene conversaciones paralelas en otros momentos. Estuvimos hablando de que hay como que las tendencias, o sea, quiero decir, como que hay incluso tendencias en... Ah, sí, el traje típico es el traje de flamenca o de gitana. Por favor, nunca de faralaes, ¿vale? Nunca. Yo faralaes no. Vamos, a mí me suena mogollón de raro faralaes, así que tranqui que yo no lo veo. Faralaes, caca. Faralaes, caca. Sí, vale. Pero en la tele, de despeñaperros para arriba, yo no sé por qué, la gente dice faralaes. Mesetarion, no, por favor.
Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Faralaes, no, Faralaes, caca. Faralaes, caca. Sí. Entonces, ¿de flamenca o de gitana? Y es un traje típico, regional, que tiene moda. De hecho, incluso hay una pasarela. Como puede ser, yo qué sé, como la de Milán, con la de eso, pues hay moda flamenca. Y entonces cada año pues cambian las tendencias. Por lo más normal, pues un año se llevan las mangas largas, otra corta, de tiranta, dependiendo los volantes que son más bajos o más a la cintura, o más, ¿sabes? Cambian las telas, el tipo de tela. O sea, en Sevilla, cosas. En Sevilla vive más gente que en toda mi provincia, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta, pero me fascina mogollón la megavida interna que tenéis. O sea, es que es como un mundo totalmente diferente en algunos aspectos. Es un mundo, eso es una pasada. Sí. A ver, es que no sé. Para mí es lo normal. Sí, claro. Pero para mí, o sea, ten en cuenta que eso, te dije una vez que mi única... Yo en Semana Santa, lo único que recuerdo relacionado con la Semana Santa en mucho tiempo eran las procesiones ateas. Que las procesiones ateas eran básicamente movidas de punkis, de, yo qué sé, o sea, una parodia, ¿no? Una parodia, un desafío, si quieres, a la iglesia. Bueno, que aquí ha salido la procesión del chocho insumiso. Y ahora sí. Vale, que se les imputó eso, y todo eso, los denunciaron, claro, pero que... Claro. Que aquí quiere salir, sale. pero quiero decir, esa procesión tuvo que ser... polémica. Mira, sí, pero quiero decir... Pero que es final... que aquí pasa todo. Quiero decir, a esa gente, que yo sepa, tampoco se le hizo nada en especial de decir de que le atacaran ni nada de eso. Fue más el jaleo que se provocó después porque las denunciaron y tal. Tema mediático, pero, digamos. Claro, pero aquí, por ejemplo, pero bueno, que no me extrañaría que cualquiera las viera y le dijeran de cualquier cosa, ¿sabes? Pero bueno, es que este año... En el ensayo que hacen, se llaman Los Armados de la Macarena, ya te lo he contado. Es la centuria romana Macarena, salen, bueno, aquí la Macarena tiene sus propios romanos sevillanos. Y se les conoce como Los Armados. Son 100 hombres, bueno, son 99 y un niño. Que son un cortejo, además de banda de música, son un cortejo. Y van divididos en legiones, como las legiones romanas. ¿Cómo son las legiones romanas? ¿Por qué no...? Bueno, pues que llevan su estandarte. Y la legión no sé qué, legión número no sé cuál, como no. Como el ejército romano, pues igual. De hecho, tiene un coronel, un capitán, y van a buscarlo. Y ahora es un casco. Entre ellos es un casco con plumas. Cuanta más pluma lleve el casco, más alto es el rango. ¿Vale? Pues ellos solo están autorizados a la banda de música. No, la banda de música sí puede ensayar más, pero el cortejo completo de los 100 solo están autorizados a ensayar 5 días al año. Pues este año, creo que en el último día que salieron, les tiraron un cubo de agua. Quiero decir, porque hubo un tonto que consideró que le tenía que echar un cubo de agua. Quiero decir, es que por eso digo que es que no me extrañaría que a los que sacan el chocho y su viso les dijeran cualquier cosa, porque si es a lo otro... que está tan arraigado, pues también le hacen eso.
¿Sabes que aquí hay de todo, al final? Yo me acuerdo, esto creo que te lo conté una vez, que salió Munilla, escogieron a obispo, creo que fue obispo Munilla, y una vez se hizo una marcha como una procesión feminista en contra de Munilla, porque Munilla es un tío bastante turbio en prácticamente todo, en verdad. No se salva en demasiadas cosas. Y nada, y se hizo una procesión hasta la catedral. Y en la catedral terminaba la procesión. Y la procesión era con un coño gigante también. O sea, hecho, pero que obviamente. Sí. Pero. Sí, como aquí. Y nada, y es que igual fue inspiración, quiero decir. O sea, no sería extrañar que fuera inspiración. Y nada, y se llegó ahí, y justo se llegó a la hora que salían, no sé si salían o entraban, o las dos cosas de misa. Y entonces hubo ahí un momento de tensión, eso en Donosti. O sea, en Donosti, que tampoco había ahí ambiente en la calle, digamos. Pero eso, ya con los de la iglesia se montó jaleo, porque insultos y no sé qué, y... pero esto es en plan, ¿qué hacéis, herejes? O sea, no dijeron eso, pero rollo así. Sí, como... entonces, imagínate. Cualquier cosa. Pero por eso te digo que no me extrañaría que aquí le dijeran cualquier barbaridad si es una de las oficiales y les hacen eso al final. ¿Vale? O sea que, bueno. Ya está. Joder. Tampoco... Pero también te lo quería poner de ejemplo para que veas que no a todo el mundo le gusta. Sí, claro. O sea, también te digo que la opinión más generalizada era que aquello era una Airbnb y fue un guiri que consideró que no lo dejaban dormir y por eso tiene un cubo de agua. No se sabe, yo no sé si eso es verdad o no, pero es lo que se dice, en plan, Airbnb en Semana Santa en Sevilla tiene que ser un pastizal. Es que no fue en Semana Santa, fue antes de Semana Santa. Ah, vale. Es que, tenga en cuenta que fue en el ensayo. Vale. Pero vamos, que de todas maneras Semana Santa se llena, ¿eh? Aquí alquilan hasta los balcones. Si tú bueno, tienes eso aquí un también balcón, se hace, en verdad. Si tú tienes un balcón que claro. da una calle donde pasan cofradías, te sacas un dinero. Eso yo sé que se ha hecho en San Fermínes, mogollón, y en La Tamborrada y cosas así que son muy... que hay unas localizaciones muy concretas que por ahí pasa todo el mundo, ahí sí que se ha solido hacer eso. Claro, es que aquí ten en cuenta que los recorridos están muy marcados. ¿Vale? Bueno, lo que te enseñé del libreto, este es uno, ¿vale? Este es el más famoso, que es el llamador, que lo edita Canal Sur. Y te viene todo de todas las hermandades que hay. Y ahora cada día pues tienes los horarios, ¿no? Las tablas con los horarios y todo el recorrido. Es que tiene que estar así, porque es que si no sería un desastre. Y entonces tú. Si alguien que vea esto no ha ido nunca a Sevilla y va a ir la próxima Semana Santa, ¿qué le dirías que son las... Joder. A mí, es que a mí me sale agrupaciones. Las agrupaciones más bonitas o especiales de ver. Quiero decir, ¿cuáles son tus favoritas? Porque es que tus favoritas tienes un montón, en verdad. Sí, yo cada día tengo una. A ver, es que depende mucho. Yo para alguien nuevo que venga solo... que no sabe, quiero decir, que no viene con gente de aquí, yo le diría que vaya a sitios grandes. Por ejemplo, en la Alameda de Hércules se ve bien. Ah, bueno, claro, luego, ¿por moverse o por otras cosas? Claro, en las setas también,
Sí, yo no. A alguien nuevo, yo no lo voy a meter en una bulla que se agobie y que Claro. no sepa si va a salir de ahí ni cuándo va a salir de ahí. Claro. ¿Sabes? Te digo, en esos sitios pasan varias. En la Magdalena, a mí no me gusta mucho. También es una plaza grande, pero yo allí me agobio mucho en esa plaza. Prefiero, por ejemplo, las setas. ¿Y Que bueno, cuáles ya son las son. diferencias más grandes de unas a otras? Hay de distintos tipos. Quiero decir, en lo visual, o sea, no en el sentido Mira, de identificarse, sino al verlo. lo más, obviamente, el tipo de paso que te he dicho antes, las vírgenes más o menos son todas iguales, ¿no? Obviamente no lo son, pero al final Sí, el paso es claro. la virgen con lo que es el palio, los varales y ya está. Al final hay veces que va con un San Juan. Y creo que hay una que va con San Pedro y San Juan, creo. Pero esa creo que es solo una. Una solo sale con tres. Son tres figuras. Pero lo normal es que vaya la Virgen sola. Y luego los otros que sí, pues las crucificados, los nazarenos y los misterios, ¿no? Que los misterios son los que más cambian. Porque representan y luego hay pasos alegóricos que representan, por ejemplo, la de aquí de mi barrio es la Trinidad. Y el paso alegórico, por lo que representa es eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo representas eso? Bueno, pues como pueden, ¿vale? Bueno, me dijiste o me dijeron, no sé, que hay algún paso alegórico que en el pasado ha sido bastante feo. Oye, es que ese de la Trinidad era muy feo. El sol era. Es que llevaba, mira, detrás, como cerrando el paso, ¿vale? Y ahora ponía un sol gigante, dorado, brillante, que esto era horroroso. Esto era horroroso. Menos mal que lo quitaron. Lo quitaron. Ese paso gana mucho. Ahora, mi favorito de los alegóricos es la canina. Esa es la del Santo Entierro y es un esqueleto sentado sobre una bola del mundo, y aquí le llamamos la canina. Que eso de, me dijiste de que de pequeña te daba miedo, o sea, bueno, que te daba miedo, que daba Sí, miedo en sí. es que ese o te gusta mucho cuando eres chico o te da Ya, miedo, ya. pero porque impresiona mucho. Y luego, pero lo más, digamos, para lo que más distingue a unas de otras son que hay con música y hay otras de silencio. Y cuando digo de silencio es que no llevan música y además no se escucha nada. Nada es que puede haber miles de personas viendo la cofradía pasar y lo único que se escucha es el de los pies de los que van con el paso. Eso tiene que ser súper impactante. Eso es impresionante. Eso es. Imagínate en una plaza llena de gente y que lo que tú escuches es eso, aunque tú no lo veas, porque tú no lo estás viendo. A ver, puedes verlo si estás en primera fila, pero si Sí, no, pero que habrá mucha gente que no lo ve, que que no no ve lo vea. nada. Joder. ¿Vale? Entonces, lo que más, digamos, la diferencia más grande para alguien que no entienda, digamos, es esa. Que lo mismo ve un paso con una música y ahora ves otra y ahora no lleva nada, o sea, nada de música y es todo. Que la gente se emocionara con todo, pero una de silencio tiene que ser, ¿no? O sea, quiero decir, A ver, yo para mí una de las más el gran poder
Yo siempre digo, si tú vienes a ver la Semana Santa, tú no te puedes ir sin ver Gran Poder ni la Macarena. Puede ver las que quiera, pero es que eso es la Semana Santa. A ver, el silencio. Es que el silencio es muy difícil de verla porque el recorrido es muy corto, muy cortito. Entonces, muy complicado. Hombre, también tiene que ver el que sea en silencio con eso, Pero, por ejemplo, la del silencio no va en silencio, porque esa lleva la música que te comenté, que era... Sí. Es que de hecho tenía eso en mente. Cuando has dicho que silencio era que iban en silencio, me he acordado de silencio con música, y entonces era como cortocircuito. Sí, pero por ejemplo, pero es que en esa es que hacen un voto de silencio y los nazarenos no pueden hablar. Mira, cuando entran en la carrera oficial, que se les llama, que es el recorrido que tienen que hacer todas las cofradías, cada una va por el sitio donde puede, ¿no? Desde su iglesia hasta el centro. La idea es llegar a la catedral. Pues desde la campana, desde la plaza de la campana, va luego calle Sierpes, plaza de San Francisco, que es la parte de detrás del ayuntamiento, avenida de la Constitución, y ya entra en la catedral. Pues todo eso, ese recorrido lo tienen que hacer todas. Y es lo que se conoce como la carrera oficial. Pues cuando entra en la carrera oficial tienen que pedir la venia, que viene a ser, vamos, pedir permiso para poder entrar y hacer el recorrido y llegar a la catedral. Siempre va el nazareno que pide a quien esté allí del Consejo de Hermandades y Cofradías. Hay veces que ha estado el rey también y se lo piden al rey, o bueno. Y van y se lo piden. Le piden permiso, mira, dan un discurso, sí, bueno, vale, sí, venga, sí. Solo hay una que no lo habla y es el silencio, que él entrega un papel con la charla esa, el discurso ese escrito, y ellos no hablan nunca. Joder. ¿Vale? Pero bueno, en la teoría, cuando tú vas de nazareno, tú no puedes hablar. Tú tienes que salir de tu casa solo, con el vestido entero de nazareno, y te vas a la iglesia, a montar el cortejo, digamos, salir, hacer, claro, todo. Entonces, joder. Hacer la penitencia y volver a tu casa, y en teoría solo salir por necesidad de que tiene, si son muchas horas, pues comer, beber, hacer pipí, lo normal. Pero que en teoría en la catedral hay servicio, y si puedes, no te sales hasta que no llegas a la catedral, y entonces allí haces pipí. Eso no es viable, porque hay poco servicio y no se pueden, porque son miles y miles y miles y miles de nazarenos y no es viable. Y ya te digo yo que eso no lo hace nadie. Lo normal es verte eso, todavía a la ida, pero a la vuelta, cuando vuelves, lo normal es verte un nazareno, sobre todo cuando son más chicos, ¿no? Pues en el bar, pues desayunando o lo que sea. Esas son las que se llaman de capa, porque la túnica lleva una capa, y son normalmente las que llevan música. Las que son de ruán, que son las que van de negro, que normalmente son las que son de silencio, esa gente sí se lo toma en serio. Y además tú puedes ser una bulla muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y no moverse y no poder salir, que como llega un nazareno, se abre la bulla para que el nazareno entre o salga de donde sea. Joder. ¿Qué pasa? Es como cuando la película esa de los 10 mandamientos que se abre. Pues igual. Joder, joder. Tú creo que tiene que hacer venirte un año.
Y yo te llevo. Tendré que ir, sí, sí. Joder. De verdad, aunque no. Es que aunque parezca. De ver, es que es un espectáculo. De verdad, es un espectáculo. Sí, sí, sí. Es que yo, por mucho que tú te cuentes, slam. Obviamente es lo que tú ves, pero es la música, es el olor. ¿Sabes lo que es el olor en primavera? Que Sevilla está llena de naranjos, y entonces el olor a azahar que se mezcla con el olor a los cirios de los nazarenos y el olor a incienso. En serio, es que a mí me gusta. Para mí también es mucho de olfato. Y eso, por mucho que tú lo veas en un vídeo, no lo ves. Me cuesta incluso incluso imaginarlo ya sin olor. Ni te cuento el hecho de estar ahí y todo eso. Por cierto, has hablado de la música y en la música, creo recordar que cada una tiene sus... no sé si todo o parte del repertorio propio o algo. A ver, pero hay bandas de música. Hay bandas de música y muchas tienen su propia banda de música. Y aparte de las marchas tradicionales, digamos... si es una banda buena, las bandas crean sus propias marchas. Entonces, este año se estrena la marcha tal en tal sitio. Y entonces, pues ya está, pues, ¿vale? Pero, y luego hay algunas marchas que los compositores escriben a ciertas imágenes. Una de las marchas más bonitas y más típicas es la marcha Amargura, y aquí sale, obviamente sale una virgen que se llama la Amargura, ¿vale? Entonces esa marcha es, pero se la tocan a cualquiera, ¿sabes? Pero que es dedicada a ella. Y un detalle que, aunque tus espectadores no estén acostumbrados, pero un detalle que a mí siempre me llama mucho la atención. La marcha, una de las marchas más típicas y más populares de que les tocan a las vírgenes son los campanilleros. Y sin embargo, el compositor se lo escribió. Esa marcha está dedicada y la escribió para él, creo que es para el Nazareno o para el Cristo, no creo que es para el Cristo, el Nazareno creo que es en silencio. Es para el Cristo de las siete palabras. Es por un Cristo. Sin embargo, es típica de tocársela a las vírgenes. Y la música tiene... Es que creo que estuvimos hablando un día de que a mí me resultaba desagradable la música de escucharla. Y, desagradable, que tiene una cosa, creo que es un instrumento, pero no sé decirlo. Sí, yo creo que es las cornetas. Suena como la corneta, muy agudo, así. Y... La corneta es una especie de trompeta, que suena muy fuerte, como muy... Sí, ¿vale? Es que para mí ese es el... para mí, desde mi desconocimiento, es como el sonido característico de... La movida de Semana Santa, tengo ese instrumento y me resulta súper desagradable. Y creo que un día estuvimos hablando y me dijiste, si mal no recuerdo, que hay como diferentes... Que algunas son mucho más fáciles de escuchar que otras. A ver, así, o sea, que es hay variedad. Claro, hay distintos tipos de bandas. Están las bandas de cornetas y tambores, que solo llevan tambores y cornetas, como su nombre dice. Que ya creo que de esas quedan muy pocas, y que yo recuerde ahora mismo solo está la Centuria Macarena, la banda de los hermanos. Creo que ya las demás son normalmente son bandas de música
que ya llevan, obviamente llevan tambores y cornetas, pero llevan trompetas, ya llevan más instrumentos. Digamos que las mejores y las más populares son, digamos que son las cigarreras y las tres caídas. Te digo de ese tipo. Y luego están las bandas de música o las agrupaciones musicales, por ejemplo, que se lleva de todo, desde oboes, flautas traveseras, ¿vale? Ves que eso es como, hay muchas bandas municipales que tocan y esas normalmente van detrás de los pasos de las vírgenes, de los palios, ¿vale? Para mí probablemente las mejores sean salteras y Santa Ana de Dos Hermanas también, de ese tipo. Y por lo menos has, para mí Dos Hermanas y sí. O sea, las de Dos Hermanas y Salteras, claro, Salteras es un pueblo también. Ah, vale. ¿Vale? Salteras también es un pueblo, pues la banda de Salteras pues viene aquí. De hecho, es la que le toca a la Macarena. Y la de Santa Ana de Dos Hermanas le toca a la Trianera. Y ahí, vamos a ver, por entendernos, hay fenómeno coac, por así decirlo, quiero decir, en el sentido de que hay gente de diferentes lugares, como agrupaciones de diferentes lugares que intentan participar o participan en Sevilla, o son todas de Sevilla. A ver, las tienen que contratar. Las hermandades contratan a las bandas. Si no tienes. Pero no me refiero a la banda, es que es un poco confusa mi terminología. Me refiero a las estructuras en sí. O sea. ¿A la hermandad? Sí. ¿A lo que es la cofradía? A ver si desfilan en Sevilla gente no, que es. No, o sea, todos eso cada uno. Sí. Cada uno sale en su pueblo. Luego ya la banda es otra cosa, pero. De hecho, aquí últimamente, en los últimos años, una de las bandas más populares es la banda de Rosario, que es de Cádiz. Y viene aquí a tocar con las cofradías de aquí. Bueno, que imagino que también habrá un tema de trabajo, ¿no? ¿O no? O sea, claro, a ver. Les contratan y tal, o sea, qué decir. Mira, yo te digo, la mejor banda de Dos Hermanas es la de Presentación al Pueblo, de la Hermandad de Presentación al Pueblo, que sale el Lunes Santo en Dos Hermanas. Obviamente la banda le toca a su hermandad el lunes en Dos Hermanas, pero el resto de días sale en Sevilla. Porque obviamente quien le va a pagar mejor es una hermandad de Sevilla. Claro. Porque son las grandes, ¿sabes? Entonces, las bandas, si son de una hermandad, salen con su hermandad y luego con el resto de día, pues, a ver, que son al final gente que se dedica a eso. ¿Y en los pueblos de alrededor también tienen tanto arraigo? ¿O es algo muy, muy, muy de la ciudad? Y en los pueblos de al lado, pues, bueno, hay un poco, pero no se vive con la misma intensidad. ¿O? No, claro, a ver, no salen tantas como aquí. Pero lo normal, sobre todo en los pueblos grandes, lo normal son una o dos al día. Te digo Dos Hermanas. Bueno, claro, tiene, es que tiene pueblo grande. Claro, Dos Hermanas son... A ver, vive más gente, ¿vale? Me dijiste, ¿no? Sí, creo. A ver, por censo creo que son más de 130.000. Pero vamos, ya te digo yo que vive más gente, ¿vale? Que puede estar cerca de los 150.000 perfectamente. Y yo creo que Alcalá, a lo mejor no tanto, pero si está en los 10.000 no me extrañaría, ¿vale? Te digo, dos pueblos que son más grandes que muchas capitales de provincia.
Sí. Entonces, pues dos hermanas, por ejemplo, el domingo salen dos, el lunes sale una, el martes sale una, el miércoles sale una, el jueves no estoy segura si sale una o dos, luego sale de madrugada y el viernes y el sábado, o sea, es que salen todos los días. ¿Y tú sueles ir a... o sea, tú sueles estar en Sevilla solo o sueles ir a los pueblos de la... alguna que te guste o alguna con la que... Yo he ido a algún... o sea, yo obviamente dos hermanas, cuando yo vivía en dos hermanas, yo iba a dos hermanas a la mía. A la de mi barrio. Y algún año he ido porque mis abuelos siguen viviendo allí, entonces yo algún año sí he ido. Pero luego me voy a Sevilla. Pero ya últimamente no, porque me tengo que ir en el coche y el problema es que yo vivo muy cerca del centro. Entonces, una vez muevo el coche, yo sé cuándo lo, dónde lo, o sea, yo sé que lo saco, pero cuando, ya no sé cuándo vuelvo a aparcar, porque en mi barrio viene mucha gente a aparcar para ver las cofradías, porque te vas andando, yo andando a las setas que prácticamente está al lado de la carrera oficial, yo tardo 15 minutos andando desde mi casa, 15, 20 minutos desde mi casa. Entonces está muy cerca esto, ¿sabes? Pero es un problema. Y claro, no lo hago, no porque no me guste, sino por... Sí, porque te crea complicaciones al final. Claro. Y también algún pueblo, yo tengo en Castiblanco de los Arroyos, que tenemos una parcela, entonces también he visto el Santo Entierro algún año y tal. Pero a mí me gusta mucho la Semana Santa de aquí, y entonces yo me quedo aquí. He ido a, en Cádiz también, he visto algunas, pero eso yo... normalmente, igual que en la feria, me da igual y no me importa irme. En Semana Santa me gusta quedarme aquí. ¿Y la pasión con la que se vive la Semana Santa se debe a su arraigo? Quiero decir, ¿a que la gente siente las cosas muy suyas y entonces tal? ¿O es algo más... una forma de ver la vida en general? O quiero decir, yo es que aquí no me imagino, para empezar, no me imagino la Semana Santa en procesiones aquí, pero si las imaginara, me las imaginaría como un mogollón de calladas y tranquilas, porque aquí no... A ver, claro, no es sé. Que a ver, es que no hay que olvidar que nuestra forma de ser es la que es. Claro, 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 ¿sabes? Pero me refería a así... así el grado de identificación, o sea, como el hecho de sentirse, de sentir una identificación muy fuerte, ¿tiene que ver en eso o es algo más que puede ser con cualquier cosa? Quiero decir, a ver, aquí nos tomamos mucho las cosas a la tremenda, y el que es muy de lo suyo es muy de lo suyo para todo, ya sea Semana Santa, feria, no sé, el fútbol, el rocío, aunque aquí no, el rocío es de Huelva, pues bueno, pues aquí también. Al que le gusta el rocío, le gusta mucho el rocío. ¿Sabes? No sé. ¿Qué, el rocío es ahora? Es un... ¿El rocío? Es que... Creo que este año es el mismo fin de semana que la final del Falla. O sea, que todavía queda. Sí. Bueno, tampoco tanto, pero... creo que es el primero de junio, ¿eh? O sea, sí. Pero sí, no me... pero yo Rocío no lo controlo, ¿para qué te voy a engañar? Es que... Me suena de haberlo escuchado a alguien de... uy, pues me coge que el fin de semana del Falla me cogen el puente de Rocío y... Mi padre y mi madre están ahí y me ha dicho mi madre algo del rocío, pero no sé muy bien lo que me ha dicho, o sea, no sé. Que me ha dicho algo relacionado con el rocío hoy, pero no sé, igual es que han ido a ver algún sitio, no sé. Bueno, es no que sé. Yo,
Yo ahora no lo sé, no lo sé. Pero yo el verano pasado fui a ver, fui a Rocío, porque yo veraneo muy cerca. Y un día que estaba así como nublado, como para llover, digo, pues no voy a ir a la playa, ¿sabes? Entonces cogimos el coche y nos acercamos un momento al Rocío, que está como a 10 minutos. Y cuando llegó la Virgen no estaba. La Virgen estaba en el, eso es una ermita en una aldea, en la aldea del Rocío, y la Virgen estaba en el, pueblo, estaba en el monte, que eso sí está más lejos. Y digo, pues anda que vení y no ve la Virgen. Pero bueno, no pasa nada. Está bonito porque allí es en las marismas, el paisaje está súper chulo. La, y la verdad, entre tú y yo, no sé si a la Virgen la han trasladado ya a la ermita o sigue en el pueblo, no lo sé. Y una cosa entonces que no te puedo decir para tus padres, no te puedo decir, pues ve a verla. No, no, ellos, no imagino que estarán enterados, pero soy yo el que no se ha enterado de nada. Porque están en una, o sea, como en un viaje guiado, así que imagino que les enterar. Eso. Una cosa, desde, desde un punto de vista nada relacionado con Sevilla, es las hermandades y las casetas coinciden o no, en absoluto. Quiero decir. Bueno, hay el, hay hermandades que tienen casetas. Pero, o sea, quiero decir, vale, hay hermandades que tienen casetas, pero lo que quiero decir es, las casetas, o sea, porque lo de las casetas me has dicho que es una cosa de todo el año, o sea, como un, bueno, que se paga a ver, y mira, tal, todo el año. Yo, por ejemplo, yo, una de las casetas en las que yo tengo, digamos, es de una peña de fútbol, mi peña del fútbol, tiene una caseta. No, qué coño, del Betis. A mí no me a mí no me diga eso, ¿eh? Yo, no, o sea, mí, la... vamos, ni. Menos mal que no nos conocimos de pequeños, también te digo. Escúchame, que el barba es bético, no pasa nada. O sea, la gente tiene equipo de fútbol en Sevilla. La gente tiene equipo de fútbol, hermandad y caseta. Por así decirlo. O sea, son como tres de las cosas. No, no, obviamente no es todo, pero tres de las cosas como que estructuran la ciudad. Por así decirlo. Quizás las casetas menos, pero bueno, sí. La feria, digamos que más elitista. Pero, o sea, a ver, que también hay mucha gente que tiene. Hay gente que tiene. Pero bueno, pero es más. La feria sí es más elitista. Hay casetas públicas, pero son las menos. Por ejemplo, las de los distritos, que son del ayuntamiento, esa puede entrar todo el mundo. Las de los partidos políticos puede entrar todo el mundo. Pero, por ejemplo, yo la peña de fútbol, mi padre la paga todo el año. ¿Vale? Como en todos sitios, quiero decir. Pero ahora, el ahora en antes de feria, pues te dicen, ¿quieres sacar tu sitio, tu papeleta de la feria? Sí, pues eso se paga aparte. O sea, y se paga, al final. Sí, sí, se paga un dinero. A lo mejor la del socio paga 50 euros. Pero si quiere, para eso es socio y mujer o marido y los hijos menores de 18 años. Pero si tú quieres invitaciones, eso se paga a lo mejor la invitación para, por persona, 150 euros. Ufa. Y es un dinero. Y la caseta, ¿qué es, en verdad? ¿Acceso a comida y alcohol? O, a ver, ¿o hay más? La, o sea, quiero decir, ¿qué hay en una caseta? ¿Para qué? Las casetas pueden ser de muchos tamaños, pero todas tienen como una parte de delante, que suele ser un tablao y para bailar y mesas.
y la parte de detrás, que está el bar. Pero tú la entrada no incluye bebida y comida. Claro. Tú la entrada solo te permite entrar. Entrar, sí, sí, sí. Luego el bar se paga aparte. Claro. ¿Vale? Sí, sí, que a lo tonto. Entre eso, que luego además que las modas cambian y eso, que te puedes hacer tus apaños, pero o sea que al final es un mogollón. La feria es un dinero. Gasto. Sí, 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 claro. La feria es un dinero. La feria es mucho dinero. Y hay gente, a ver, hay gente que le gusta mucho la feria y sus vacaciones son la feria y vive en la feria esa semana y el dinero que se tiene para gastarse en fiesta, pues se lo gasta en la feria. A mí me parece muy bien, ¿eh? Que yo no... Cada uno que se gaste su dinero donde quiera. Sí, sí. Pero que sí que hay gente que vive en la feria. Ahora, y, también y... te digo, aquí durante la feria se trabaja. Ya, o sea, no es festivo. O sea, ¿quieres decir que no es festivo, que son laborales, días laborales? Claro, claro. Si hace ya unos años... que se ha cambiado y en vez de ser el día del patrón, se cambia y se pone, en vez de ser San Fernando, pues se pone un festivo el día de en la semana de feria, porque es que antes no había ninguno. Este año tenemos suerte y nos tocan dos. Porque el 2 de mayo es fiesta para todo el mundo. Y a ver, ¿qué te tenía que decir con esto? Ah, sí, las casetas... ¿generan identificación como generan las...? No. O sea, es diferente, es una violencia totalmente diferente. Quizás las muy personales, sí, vale, sí, ya. ¿Vale? En plan de que son de familia y tal, sí, sí, sí. Esas sí, quizás sí. Ya, pero eso es diferente, o sea, acaba... Pero la, la mayoría son de asociaciones, de peña, ¿vale? De grupos, de tal, pero no... De hecho, ahora mismo, las que los que tienen hay lista de espera, ¿no? Para, porque ahí me parece, si no me equivoco, 1024 casetas. Jodía, son, ¿eh? En realidad son muy pocas. Entonces, 1024 casetas. Sí, son muy pocas. De hecho, se lleva años estudiando a ver si se cambia la feria de sitio para llevarla a un sitio más grande. Bueno, ya que también igual es que yo no visualizo del todo la caseta. Igual son casetas pequeñas, pero joder. Hay, hay grandes, pero la mayoría son pequeñas. Vale, vale, vale. Vale. Entonces, tiene sentido. Pero, son pequeñas, ¿sabes? A lo mejor miden 5 metros de ancho. O sea, que es que vale, es muy poco. Vale. Es muy poco. Es que es muy pequeño. Joder. ¿Sabes? Luego hay otras muy grandes. La mía de la peña, por ejemplo, serían como 3 casetas pequeñas. Bueno. Y... porque además va por número, eso es que cada el recinto ferial tiene unas direcciones. Entonces tú, por ejemplo, dices Pascual Martes 24. Vale. Ahora lo visualice bastante mejor. Con esto lo visualizo bastante mejor, porque hay una cosa que se hace aquí, que es la Feria de Durango, que no es exactamente igual, pero sí tiene... O sea, te dan un mapa, tienes un mapa y en el mapa te pone a dónde tienes que ir, dónde está cada caseta y... Vale, sí. Aquí hay varios puntos de información y si tú vas y pides, te dan el plano de la feria. Pero mi calle favorita siempre será la calle del infierno. ¿Sabes cuál es, no? Es que sé que me hablaste, pero no... no son las atracciones. ¿Dónde están las atracciones? Las atracciones, la noria... Vale. Pues lo que pasa es que aquí no le llamamos atracciones. Aquí le llamamos los cacharritos. Ah, vale, pues aquí dice, ¿dónde están los cacharritos? Pues en la calle del infierno. La calle del infierno es porque cada atracción tiene su música y cada uno lo pone a todo fuerte que pueda. Entonces aquello, tú entras y es una locura.
¿Pero eso es el nombre oficial o es el nombre extraoficial? Porque es una... Pues la verdad nunca me he fijado si en el mapa pone la calle del infierno, ¿no? Pero es que o todo sea, el mundo... Lo que te quiero decir es que en una ciudad en la que la Semana Santa es tan importante que hay una calle del infierno que esté guay, es un poco... Es que en serio es una locura. De hecho, hace unos años... Y supongo que este año lo harán otra vez. No lo he leído, pero vamos, me imagino que sí. Han salido, vamos, unas propuestas y se ha hecho que durante un día o varios días a una hora, una o dos horas, la calle del infierno no se pone la música para que puedan ir, por ejemplo, los niños... con problemas de autismo y eso, para que no les cree ansiedad los temas de los ruidos y tal, y puedan disfrutar un poco de, bueno, pues de lo que disfrutamos los demás. Eso me parece la verdad súper guay. Y también otros años lo que se ha hecho es que todos tienen que tener la misma música a la vez, ¿sabes? Es una locura, pero más... no, claro, pero es una locura, pero no tanto. Ya, claro, por lo sí. menos escuchas a Camela bien. sí, claro. No escuchas a cada uno bueno, y no te enteras de nada. Y la gente, porque me estuviste hablando, no sé, igual hoy, que las casetas, igual hoy, que, o sea, las casetas no, que las agrupaciones tienen como sus actividades y tal y cual. Que hemos estado hablando de las... sí. ¿Cómo eran? Sí, a ver, las hermandades... No es permanencia, es convivencia. Sí, convivencia. Las hermandades, lo normal es que tengan casi todas, prácticamente, tienen un grupo joven. Y las lo que te quería decir era, ¿las casetas sí. también tienen ese tipo de cosas? ¿O eso es solo de hermandades? No. Vale. No, las casetas son... Tú vas y a beber y a comer todo el día. Igual tenía una idea equivocada de lo que implicaba ser de una caseta o estar en una caseta. Entonces, es más el tema de hermandades. Sí. Lo de las actividades y tal y cual. Sí, es que eso es lo que estuvimos hablando antes, que se hacen... Casi siempre son los grupos jóvenes, ¿no? Que son la gente joven de la hermandad, pues se hace eso para que la gente cree comunidad en la propia hermandad. Entonces, o sea, la hermandad de la hermandad se es durante todo el año, quiero decir. O sea, por así decirlo. O sea, obviamente se es, pero quiero decir que el contacto con la hermandad no es algo solo de Semana Santa o lo que sea, sino que es algo que se extiende durante todo el año, ¿no? Durante todo el año hay... Por regla general, sí. A ver, hay gente... Yo qué sé, hay gente que no... Que solo va... Pero a ver, si vives en Corea o lo que sea, pues... Obviamente. Se entiende, pero... O sea, para gran parte, por lo menos, o para... Sí. Sí, y pero guay. Incluso aunque no sea de la hermandad, yo he ido a fiestas de... Ya te lo he dicho, he ido a una fiesta de Halloween... De disfraces. Bueno, van invitados. Pues te viene que hay, venga, ¿sabes? Paga una entrada simbólica que normalmente va a parar a la bolsa de la hermandad, de caridad. Y ya te he dicho antes que eso ayuda mucho a la gente y tal. Entonces, bueno, pues... No es, hay cosas que son, sí, son más exclusivas, digamos, solo para hermanos, pero muchas veces hacen actividades que no son solo para hermanos. Qué guay. A lo mejor no para que vaya todo el mundo, pero bueno, pues si tú conoces a un hermano, ¿sabes? No, pero es algo en plan que lo anuncien, vente, no sé qué, pero bueno, te enteras porque conoces a alguien, mira que vamos a hacer esto, pues vas. O sea, como la idea que me estoy haciendo yo es como que son un, por así decirlo, foco activo de la vida cultural de la ciudad sí. durante todo el año, ¿no? O sea, como que hacen... Yo no diría, claro, yo no diría tanto como cultural,
Ah, bueno, vale. O sea, más religioso. Ni, muchas veces ni religioso, es simplemente hacer grupo, hacer más comunidad. Relaciones interpersonales. Sí. Que cada uno tal, vale. Ya, o sea, no sé por qué. Sí, porque, a ver, una fiesta de disfraces igual tampoco es que sea el evento cultural definitivo, pero. Bueno, puede sí, serlo, sí, pero... lo entiendo. No, pero está guay, joder. Está guay. Aquí, por ejemplo, funcionamos mucho por cuadrillas. Y las cuadrillas, pues tienen sus cosas. Y ese tipo de cosas, las cuadrillas, una cosa que tienen muy chunga es que son muy cerradas. Que se hacen desde pequeño, pero luego a mucha gente le pasa que se cambia de ciudad o lo que sea y le cuesta mucho relacionarse y encontrar su espacio. Con este tipo de cosas, con este tipo de actividades, pues igual le sería más fácil a la gente relacionarse. En verdad está guay. O sea, está guay. A ver, Sevilla es muy abierta relativamente. Muy abierta y acogedora de primera, ¿sabes? Tú siempre quieres hacer, o la mayoría, ¿no? Que la gente que viene pues se sienta bien y tal. Pero hasta cierto punto, ¿vale? Tú quieres ser un buen anfitrión. Otra cosa es que tú quieras que esa persona se quede en tu vida. Ya. Yeah. ¿Sabes? Que entiendo que de primeras a alguien que viene de fuera se lo parezca, pero luego no es tan fácil tampoco entrar. Una persona que conocí hace muchos años, que era de Córdoba, que, o sea, quiero decir, igual no tiene nada que ver con Sevilla, pero una persona que conocí de Córdoba me dijo que nos conocimos en el País Vasco y estábamos hablando de la forma de relacionarse y me decía que tú si vienes conmigo vas a conocer una noche 50 personas y te van a decir las 50 personas que los mejores amigos para toda la vida, pero luego el siguiente día no se va a acordar nadie, tío. O sea, un poco esa idea, ¿no? ¿Quieres decir? Y, sí, y eso más lo, o menos. Lo comparaba con que aquí igual cuesta más hacer las relaciones, pero las relaciones que se hacen tienden como a ser más duraderas o como más... Sí. O sea, que tienes que rascar para poder relacionarte con la gente, pero una vez que rascas, pues que las relaciones son como más duraderas, más... Claro. Aquí, digamos que el primer contacto cuesta menos, pero llegará algo... más íntimo, ¿vale? Más allá de eso, más allá de lo que es tomarse una cervecita en un bar o un café, que para eso siempre vas a encontrar a gente, para que te hagan una, para que te ayuden en una mudanza, ya no, ¿vale? pues sí, creo que es una manera de explicarlo muy bien, la que te dijeron. No quiere decir que no tengas amigos, no voy a decir claro, eso. Claro, claro. Sí. Pero que cuesta más. Al final, tus amigos son tus amigos y cuesta mucho. Aunque conozcas a, yo qué sé, a 50 o a 100 personas. Y a lo mejor se están dando abrazos y besos que tú dices, esta persona se conocen, bueno, son hermanos. ¿Vale? Pues no. Y eso en las hermandades, quiero decir, porque tú entras en una hermandad y vas a estar toda la vida, por así decirlo, se supone, frecuentando espacios con la misma gente, y eso debe crear o no es para tanto. Quiero decir, al ser siempre la misma gente, pertenecer a una misma cosa, no sé qué. A ver, es lo que se pretende, por ejemplo, con los grupos jóvenes. Cuando con la creación de los grupos jóvenes, lo que se pretende es eso. ¿Qué es reciente eso, lo de los grupos jóvenes? A ver, yo no sé, es que yo tampoco he estado nunca metida tanto en una hermandad. Sí he estado por temas
laboral. Entonces yo realmente lo conozco tangencialmente, ¿sabes? Vale, en sí, ese sí, tipo, sí. Digo. Y yo lo conocí ya cuando yo ya tenía una edad, que yo tampoco me impliqué en el sentido porque yo estaba por tema de trabajo, ¿sabes? No, yo no era hermana, sino colaboradora. A mí me trataban como una más, ¿eh? Yo no puedo decir otra cosa. A mí siempre me han tratado genial. No puedo, vamos, es que no puedo decir otra cosa. Nunca me sentí como alguien externo a al aquello. Porque es una mierda que te hagan sentir así, la verdad. Que vamos hasta el punto de que mandaban regalos a la hermandad y como me habían conocido a mí, me mandaban regalos a mí. Joder, qué bueno. A mi nombre. Porque el contacto que tenían de la hermandad y la hermandad me anunciaba como tal, era yo, como parte de la hermandad, sin ser yo de la hermandad. Qué guay. Por eso digo que no puedo decir nada, no es que no puedo decir otra cosa. A lo mejor en otra, pues a lo mejor me hubieran tratado peor, pero es que en esa no puedo decir. Y es, si no la más importante de la ciudad, la segunda más importante. Eso habla bastante bien de al menos del trato a las personas de su entorno. Luego ya no sé, pero o sea, es que no solo a mí, no solo a mí, claro, no solo a mí, te digo. Del grupo, digamos. Sí, no, es decir. Que te digo, no solo a mí. Yo llegué un día que había una cola para entrar que llegaba, yo qué sé, como 3 manzanas atrás, que duraba, la gente esperaba más de una hora para entrar, y a mí me vio el hermano mayor, a mí y a mis padres, y como iban mis padres, los metió y que no se les ocurriera hacer la cola. Y a mis padres no los conocía. Me preguntó, y claro, yo le dije, pues son mis padres, y el hombre los metió. Y yo no quería colarme, ¿eh? Porque a nosotros no nos gusta eso, no, además que nosotros era un besamanos y a mí no me gusta. ¿Qué es? O sea, perdona, pero ¿qué es un besamanos? Un besapié, tú pones la escultura, ¿vale? Y ahora pones así, y entonces tú, y ahora va, yo, pues imagínate una cola de miles de personas ahí todo dándole vistita. A mí no me hace falta que venga el COVID para decir, no, a mí esto me ha dado asco siempre, ¿vale? Que yo no sé que la gente tiene que no. Si tú dices, ay, pero la limpian. Sí, pero la limpian con un pañuelo y el pañuelo no lo cambian. Quiero decir, al final es igual. ¿Vale? A mí esto me da mucho repeluco, mucho. A mí me suena que eso se hace, que tiene que dar igual de repelús, pero... yo lo de besamanos lo he oído con personas, creo, que se suele hacer. Como sí, con el rey y esto. Hace que el besamanos iba a no sabía. Y con el papa, y eso. No me gusta. Pues aquí no, aquí las imágenes, ¿vale? Aquí eso nosotros es. Beso a las imágenes. Y entonces, pues, a mí eso no. Entonces yo no hago la cola, yo entro para ver la imagen, para esto, pero yo no hago la cola para pasar, porque es que no me gusta. Vamos, no me gusta. Yo, no es por estar cerca de la imagen, sino que yo no lo voy a... Pero claro, si un hermano mayor te dice, no, ven, que vamos a pasar, y te mete, pues tú haces como la que le da un beso, pero se lo va de lejos, ¿sabes? Entonces, en plan día, saludos de pijas ahí. Claro, tú, mi madre y yo allí entrando, tú imagínate la mano, ¿vale? La mano, y tú. Que yo a quien sea creyente y eso, pues,
pero yo no, eso me da mucho reperuco, que no. No, pero que, o sea, ya puedes ser creyente y que te dé asco eso también, joder, o sea, quiero decir. Bueno, sí, pero yo supongo que si tú crees mucho en eso, pues pensarás, no me va a pasar, ¿sabes? Esto, yo qué sé, no lo sé. Ah, yo no. Y por ejemplo, o sea, porque, claro, venimos de una generación como muy religiosa, muy, o sea, quiero decir, muy. Yo recuerdo que yo hasta los 12 años iba a la misa, no sé qué, tal. Y bueno, es que mi familia era especialmente religiosa, pero han ido muriendo y tal y cual, y la gente que ha quedado ahora viva no es que sea, o sea, tiende a no ser nada religioso. Entonces, de aquí a unas generaciones puede ser que la sociedad haya cambiado mucho la percepción de la religión y todo eso. Y entonces, eso en Sevilla, ¿tú cómo lo ves? Porque con el hecho de que la Semana Santa no es solo religioso, sino que es algo cultural incluso. A ver, yo te ¿ese digo... ¿ese cambio le va a afectar o no? Yo te digo depende. Depende, las iglesias están vacías. Va la gente mayor. Las iglesias se llenan en bodas, bautizos, comuniones y sobre todo en entierro. En las misas de muertos es donde más gente hay. Pero el resto de días están vacías. Quizás los domingos sí haya un poco más, pero lo normal no. Y aquí lo digo porque yo aquí al lado tengo una iglesia. Pero en las iglesias de las hermandades la cosa cambia. Los domingos están llenas siempre. Las iglesias, sí, donde hay propiedad de las hermandades. No propiedad, sino, vale, claro, donde haya hermandades, sobre todo, sí, las más grandes, claro. Pero las hermandades grandes, tú un domingo no se cabe en la iglesia. Tú ves un domingo a la Macarena o al Gran Poder, en horario de misa a las 12, y no se cabe. Un domingo normal, ¿eh? Y te digo, y el resto de días también hay gente. A lo mejor, obviamente menos, pero los días de misa fuerte, de misa que es, normalmente es el domingo, sí, mucho. Entonces por eso te digo, y sí hay gente de todas las edades, no hay gente más chica, o sea, más joven, más mayor. Por eso te digo que al final, pero aquí las hermandades no, eso no va a desaparecer. Vamos, y si desaparece será dentro de muchísimos años, pero no, porque es que tú lo ves, o sea, tú ves a los niños muy, muy, muy pequeños que casi no saben hablar. Mira, aquí hay, bueno, como en todos sitios, no, tiendas de chino. Pues tú ves a los chinitos, a los niños chinos, que se ponen a tocar tambor con amigos, con sus amiguitos de aquí del barrio, y se ponen a tocar, por ejemplo, con las llaves, lo de los campanilleros, la marcha que te he dicho, y van haciendo círculo por la calle, trun, 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 tocando. Eso no se va a perder, porque es que va más allá. Es que forma parte de la ciudad. O sea, la duda como que me venía era si mutaría, porque entiendo que si es una tradición muy arraigada, eso no va a desaparecer porque sí, pero igual al perder mucho peso la religión o lo que sea, como que podría mutar o cambiar la forma, digamos, y convertirse en otra. Las grandes no. Las grandes no.
Hay hermandades más pequeñas, por ejemplo, aquí una en mi barrio, barrio, ¿vale? En las calles donde yo vivo, que ni siquiera tienen las imágenes en una iglesia, la tienen en un local. En un local que está al lado de una tienda y al lado de una peluquería. ¿Sabes? Y tienen ahí las imágenes todo el año y luego y luego el día que quieren sacar en procesión, alquilan una carpa y la ponen en la plaza que hay aquí, ponen una carpa y allí sacan los pasos. Entonces, ¿qué es eso? Que ya hay muchas hermandades que no tienen, que no necesitan iglesias, ni curas, ni nada. Obviamente las pequeñas. Claro, las grandes eran diferentes. Aparte, también parte de la gente que esté en las grandes será diferente. Claro. Imagino que, o sea, no será súper ligado. O sea, Aparte es que no. esos títulos. Digamos que la titularidad de las imágenes, por ejemplo, es que son de la iglesia. ¿Sabes? Pero me refería a que igual en las más grandes es como que habrá gente más poderosa, entiendo, y las Obviamente, más pequeñas. Y claro. entonces, que el hecho de que puedan seguir, o sea, por ejemplo, lo que me has dicho no sé si me lo has dicho grabando o antes de grabar, lo de la iglesia en propiedad. No sé si me lo has, lo de Sí, la bueno, no sé, no me acuerdo o cuándo te lo he sea. dicho, pero sí, bueno, es que hay hermandades que tienen las iglesias en propiedad, digamos. Claro, y entonces eso también cambia mucho todo, o sea, el hecho de mantener las tradiciones, el impulso que pueda tener, porque... Sí. A ver, tiene mucho más libertad. De todas maneras, a ver, es que aunque parezca que no, aquí las que mandan son las hermandades. ¿Vale? Eso es un concepto que me flipa mogollón, la verdad. Aunque la iglesia quiera, y con la iglesia me refiero a la jerarquía, lo que hemos Sí, estado hablando claro. antes. Siempre, toda la historia dice que han intentado controlarlo siempre y nunca han podido. Y no pueden. No Joder, pueden. eso es muy potente. O sea, es... Porque ten en cuenta que es que al final eso es de la gente. Y eso es muy de la gente. Y no, no. No. A ver, dentro. Obviamente no te voy a decir que sea nada anárquico ni nada, porque está bajo unas reglas y unas reglas cristianas y todo lo que quieras, pero esto es la gente. Sí, o sea, es una forma de organización y en la que la gente tiene. Sí, es, o sea, es lo que más atención me llama de toda la movida, obviamente, más que su parte religiosa, es eso. Es el Sí, pero es que además yo puedo entender, y a ver, no voy a decir que no sea así, ¿no? De la gente más rancia, ¿no? Más tradicional, más como tú quieras. Pero es que aquí había mucho rojo. En las cofradías están siempre llenas de rojo. ¿Vale? Durante toda la vida. Claro, o sea, al ser algo como muy ligado a tu entorno, ahí tiene que haber de todo, sí o sí, o sea, la fuerza tiene que haber Claro, de todo. claro. Sí, pero que tú a lo mejor piensas, ¿no? Como alguien comunista, ¿no? Que no es religioso y que no le va a gustar eso. Bueno, pues aquí cambia totalmente. Y a lo mejor es así en otro sitio, pero no aquí. Que no digo que no los haya, que no. Pero es que yo, la persona más comunista que conozco, es la persona que a mí más me ha enseñado de cofradía, de Semana Santa.
Son cosas curiosas. Son cosas curiosas. ¿Sabes? Entonces, y eso a lo mejor fuera de aquí llama mucho la atención. Aquí no. Justo en el País Vasco es algo que no. Pero sí, sí, entiendo que en otros sitios. Porque aquí también ha habido mucho tema de curas obreros y, ¿sabes? Como movimiento de base y así. Entonces, eso sí que. O sea, a mí por lo menos no me extraña, igual a otros, pero yo en mi familia ha habido curas y así, entonces yo esto lo sé, claro. que esto existe. Pero sí, sí, es una idea que normalmente choca a mucha gente. Claro. Pero a mí es de las cosas que más me atraen. O sea, la religión en sí no demasiado, pero mira, por ejemplo, en mi pueblo íbamos a organizar la Asamblea Juvenil, que es como una asociación de gente joven que hace cosas. Queríamos hacer una radio y había uno que era un punky católico. Y, o sea, quiero decir, entonces para mí es muy normal, porque yo he visto cosas de esas, entonces, y esto, y era un punky católico que tenía relación con una iglesia. Con la gente de una iglesia, que es la que iba, y nada, y en los locales de esa iglesia, o sea, nos cedieron como un sitio para poder hacer la radio. Y era una radio con intenciones subversivas, pero nos habían ayudado. Claro, entonces, si conoces historias así, es algo comprensible, pero a mucha gente le choca hoy en día. Claro. Por eso. Es. Yo, eso, lo único que te puedo decir a ti y a todo el mundo es que la Semana Santa, de aquí al menos, hay que vivirla. Hacer posible con alguien de aquí que te lleve y te enseñe y tal. No es tanto entenderla como vivirla. Porque es algo, y además muy de sentir, ¿no? También. Sí, o sea, muy de es algo vivir. Que se siente. Y además, tú a lo mejor ves la misma cofradía todos los años en el mismo sitio, ¿no? Pues no todos los años sientes lo mismo. Hay un año que te emociona, hay un año que tú dices, ay, muy bonita, pero ya está. Ahí pues depende. ¿Por qué? Pues no lo sé, también depende de ti, supongo, porque, de cómo te. Claro. Que, porque tocan lo mismo y hacen lo mismo en principio todos los años. No? Bueno, pueden cambiar el repertorio musical, pueden cambiarlo. ¿Sabes? No tienen por qué. Con poca variación, no tienen, ¿o no? A ver, porque las marchas cambian. Hay algunas que son siempre. Que son las que son, ¿sabes? Pero las nuevas o que cambien el orden, o que ese año en donde tú la ves, que la ves siempre, el año pasado le tocaron una y este año la han tocado otra. Pero, por ejemplo, las de silencio, que son siempre iguales, así que esa no tiene. Tú puedes ver Gran Poder todos los años en el mismo sitio. Y no todos los años te vas a sentir igual. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé. Porque también depende de ti. ¿Y tú eres de las que ve todos los años en el mismo sitio? ¿O? Algunas cosas sí. Hay sitios específicos que sí me gustan mucho. Y me gusta verlos ahí. Hay otros que depende. Depende de cómo, de con quién voy. Depende. Entonces no me meto en una bulla, en un sitio estrecho, si voy con más gente que no se puede agobiar. ¿Sabes? Te vas a dar eso. Si voy yo solo. Es. O sea, para la gente que se agobia con el gentío, es una fiesta un poco.
Es complicado. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante siempre es ver a ve una cofradía y luego te va y te va a luego ver va, o te va a otro va. Luego ve otra cofradía. Así, poquito a poco, un poquito. Eso es lo importante. Sí, sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho más la Semana Santa que la feria, porque al final la Semana Santa es para todos, ¿sabes? Es en la calle. Tú puedes verlo donde quieras, como quieras, el tiempo que quieras. La feria, ¿no? La feria, si no tienes caseta. A mí no me gusta cantar ni bailar, entonces para mí sería aburrido. Y para acá, y para comer, y a ver, yo voy y como y bebo y tal. Pero al final es todo mucho más caro que en un bar normal, más incómodo, con arbero, con la tierra, con calor. Al final es más incómodo. Vas porque, bueno, porque está guay, ¿no? ¿Verdad? Que no te lo pasas bien, sobre todo si vas con más gente, si vas a un grupo grande de amigos y tal. Mira, a ver, la feria también hace tu amigo del arma, si quieres. Yo no sé qué les pasó, pero recuerdo que durante mi infancia mi madre y mi tía se iban, no sé cuántos años, pero se fueron durante varios años a la feria de abril y eso, y se iban y nos dejaban, o sea, no, nos juntábamos, yo y mi prima, no sé si tendríamos primos también, y nos juntábamos las dos familias en la misma casa y entonces tengo ese recuerdo, pero mi madre ha ido a la feria de abril un montón de veces, pero no tengo gran conocimiento de ello. A ver, también es una fiesta que hay que ir una vez en la vida, no te voy a decir que no. Pero yo, por ejemplo, de la Semana Santa no me canso. Y yo ya el miércoles santo estoy pensando, ay, ya se va a acabar, qué pena, qué pena. Pero, sin embargo, en la feria, yo voy un día o dos y ya estoy harta de feria. Claro, es que hay menos variación, ¿no? Entiendo. En las actividades, en lo que se hace, hay como menos variación, porque en Semana Santa, pues, cada paso es diferente, no sé. Es... Claro. Ves cosas diferentes. Vas a un barrio, vas a una calle, vas a otra. Claro, claro. Y lo otro es ir a un sitio y comer, eso, comer, beber y bailar y cantar, pero... Pues... Yo he ido. Pero básicamente esas son las fiestas de la primavera de aquí de Sevilla. Yo fui con 7 años a Cádiz. Bueno, no fui a Cádiz, fui a Conil. Y es la única vez que he ido a Andalucía en mucho tiempo. Voy a decir una cosa. Como todos los vascos. Esto no le he aprendido luego, No sé por qué, como vayas a Conil, es que solo ves gente del País Vasco. Es que. De hecho, esto a ti no sé si sabes esto o no, pero hubo una chirigota de Conil que se llamaban Los 11, que iban de jugadores del Cádiz, y en el popurrí cantaron una cuarteta que es la música de un grupo de mi pueblo. Y yo me quedé como, ¿perdona? Y imagino que es por eso, imagino que al ser de Conil, pues estaría... Bueno, esa canción justo fue muy famosa, entonces igual se la oirían a un montón de vascos y dirían... No, ¿en serio? Es que es una cosa que es normal. Pues es que lo curioso es como Mallorca con los alemanes, pero igual. Sí, sí, pero lo curioso es que yo fui a Conil porque tenía familia viviendo allá. O sea, no eran de ahí, era una vasca con un valenciano, creo que es. Y vivían allá. Y entonces fuimos a visitarles. Pero no fuimos en plan típicos vascos que van de vacaciones, fuimos a visitar a gente que vivía en Conil, por lo menos. Y por eso no sabía yo que había tantos vascos en Conil. Pues
hasta que pasó lo de la chirigota, hasta que te digo, que me hizo algo así como, ¿eh? Y entonces yo ahora hace años que no voy, pero yo he ido durante uno de mis, vamos, probablemente, de los que quedan en pie, mi camping favorito es uno en Conil. Porque los otros que me gustaban, por la ley de costas, hace años ya los quitaron, ¿sabes? Desaparecieron esos campings. Pues el que sigue en pie de mis favoritos es uno de Conil. Y yo he pasado, y yo iba todos los veranos. Y era, o sea, es que era, no podía salir. Es que, y no decir, bueno, en el camping es normal. No. Es que era en el pueblo. Es que tú vas al pueblo y es que eso, hombre, porque además el acento vasco, quiero decir, es un, sí. Es un acento fuerte. Es decir, era una cosa que era, pero Dios mío, ¿esto qué es? Yo pensaba, hasta hace nada, pensaba que hablaba mogollón de neutro. Y hice un vídeo, no sé si te acuerdas, que hice un vídeo en castellano que os mandé hablando de movidas diferentes de series y cosas. Y nada, y al ver ese vídeo me llamó mogollón la atención que lo que yo pensaba que era neutro no era tan neutro. O sea, quiero decir, me llamó mucho la atención porque no me fijé. Claro, yo casi nunca me he grabado en castellano, entonces no sabía muy bien cómo hablaba. Y eso, y me escuché después y me quedé alucinando con cómo hablaba. Pero es que es normal, quiero decir. Yo es que sé, yo soy consciente de que yo tengo mucho acento. Pero bueno, tampoco quiero quitarme. Ah, no, claro. Joder, eso le faltaba. Claro que no. El acento neutro, eso que es, no tiene nada. Y a mí la chichata es la forma de hablar de cada uno. Eso es verdad. A mí eso me ha pasado mucho. Bueno, mi inglés es muy malo en a muchos niveles, pero me ha pasado mucho eso de hablar y que te digan no te entiendo, y es como... Y ya no sé qué más decirte, ¿no? Joder. Pues es que hemos estado un buen rato. Yo me lo he pasado bien. Hola, ¿te las pasa bien? Sí, muy bien. Me acabo de dar cuenta de la hora que es. Para mí era súper especial porque eso, como ya he dicho en el tweet que has visto, llevábamos un montón de tiempo hablando en internet, pero nunca, no nos habíamos visto, bueno, nos habíamos visto en fotos o en vídeos, pero no así, ¿sí? Y tampoco habíamos hablado, y entonces ha sido curioso y está guay. Siento mi voz de pito. Pero bueno. Bueno, a ver, no, o sea, tu voz no me ha sorprendido porque ya te he escuchado en los espacios. Claro. Que, bueno. Bueno, esto ha estado más interesante que en los espacios. Sí, para mí sí. o sea, yo entiendo que haya gente a la que le interesen más los espacios, pero a mí me ha parecido más interesante. Hombre. Bueno, pues nada, muchas gracias. A ti, me lo he pasado súper bien. Yo también, y al final he estado muy cómoda, que pensé que me iba a dar más vergüenza. Ay, qué bien. Y al final me alegro. Pues eso, aquí lo dejo. Espero que os haya gustado. Y si no lo habéis visto, pues esto luego lo pondré en YouTube, supongo. Así que eso. Pues nada, muchas gracias y hasta otra. Supongo. Candy. Hasta otra. Pues eso, cuando tú quieras. Bueno, pronto nos llega la época de actividad intensa en Twitter, así que tampoco mucho tiempo no va a pasar. Bueno, pues eso, lo dejamos, ¿vale? Venga, es que no sé despedirme en castellano, ese es el problema que me he dado cuenta ahora. Hasta otra, ¿no? Sí. Sí, o buenas noches también. Es que yo siempre digo urren arte ondo izan, que eso es hasta la próxima, que os vaya bien. Mira. Ay, qué bonito. Vale, agur. Adiós.